Amigos, está claro que en las crisis como la que estamos atravesando, no todos pierden. Hay sectores privilegiados y favorecidos por los gobiernos que aprovechan estas difíciles situaciones para hacer aún más rentables sus negocios a costa de los dineros públicos, es decir, con la plata del pueblo, de la gente humilde, de los trabajadores. Mientras la crisis está siendo descargada sobre los hombros de la mayoría nacional, los dueños de los bancos sacarán jugosas ganancias de esta crisis, que aparte de que los mismos dueños de los bancos son a la vez dueños de los grandes medios de comunicación privados que a propósito ya hemos visto cuánta plata reciben del Estado por ser agencias de propaganda de los gobiernos y por si fuera poco, estos mismos dueños de bancos, de medios de comunicación, son también dueños de las grandes cadenas de hipermercados en el país. Sobre estas élites banqueras, en su momento habíamos denunciado de que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, justificándose en la crisis sanitaria y económica, estaba entregando a los banqueros una millonaria suma de 3.500 millones de bolivianos para préstamos. Obviamente, el pretexto es el supuesto apoyo a la pequeña y mediana empresa, cuando sabemos que en los hechos esos préstamos irán nomás a parar a los grandes empresarios favorecidos por los propios bancos y el gobierno. Ya conocemos esa vieja historia de las famosas inyecciones económicas para volver más ricos a los ricos. Es así como en nuestro país lamentablemente han nacido algunas mafias empresariales. Pero ahora, en concreto, lo que quiero denunciar es que con toda esa plata que el gobierno está entregando a los banqueros, 3.500 millones de bolivianos que ya los ha entregado, que es dinero de todos los bolivianos, pues será para el negocio redondo de la banca. Estos usureros que no te perdonan ni un centavo, que ni siquiera quieren prorrogar un poquito el pago de cuotas de los prestatarios, resulta que del interés que van a cobrar el 3.7%, pues se lo van a agarrar para ellos el 3% y apenas entregarán al Estado, que es dueño de la plata, el mísero 0.73%. ¿Qué tal, El gobierno entrega nuestros dineros a la banca para que hagan negocios y se agarren el grueso de las ganancias. Para respaldar lo que estamos denunciando, escuchen ustedes de boca propia del viceministro de Pensiones y Servicios Financieros Osvaldo Jáuregui sobre la distribución de la ganancia por el interés entre el Estado y la banca. Resulta que la banca está haciendo un jugoso negocio con nuestro dinero. ¿Cómo se va a manejar el tema ese del interés? La empresa tiene que pagar por el préstamo un interés de 3.73 a la entidad financiera. ¿Cómo es que se maneja esto? Eso es, la tasa final, este es un interés concesional, la tasa final es del 3.73, la empresa va a obtener este crédito a una tasa de 3.73, eso es lo que le va a pagar al banco, y el banco, el 0.73, le va a pagar al Tesoro General de la Nación, porque el Tesoro General de la Nación le paga al Banco Central de Bolivia esa tasa de 0.73, y el 3% es la tasa activa directa para la banca, para administrar estos créditos. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro. Ahí lo tenían. La banca terminará ganando más de 105 millones de bolivianos solamente de esos 3.500 millones de bolivianos que el gobierno ya les ha entregado. En pasados días ha anunciado que en marcha está otro monto económico de 8.000 millones de bolivianos aproximadamente para la entrega a los bancos. Por lo tanto, en esta crisis, la banca hará un negocio redondo con la plata de todos los bolivianos. Y en vez de que el interés mayoritariamente sea para el Estado,
pues será para los banqueros, para unos cuantos banqueros que van a cobrar intereses del dinero prestado, nuestro dinero, a algunos empresarios, y los réditos, las ganancias, se lo agarrarán los dueños de los bancos. ¿Qué tal? Solo de esos 3.500 millones de bolivianos, la banca ganará como interés más de 105 millones de bolivianos con nuestro dinero que el gobierno está inyectando a la banca. Y apenas 25 millones será para el Estado. Negocio redondo. La crisis sanitaria está resultando un éxito para estos empresarios de la banca, que muchos de ellos, como ya lo había mencionado en un principio, son dueños también de los medios de comunicación privados y además dueños de las cadenas de hipermercados a nivel nacional. Los ricos se hacen más ricos con las crisis, lamentablemente. No importa quiénes estén en el gobierno, lo que se ve es que hay una mafia empresarial parasitaria que viene favoreciéndose décadas de los recursos del Estado. Una logia empresarial conformada principalmente por banqueros, dueños de medios de comunicación, supermercados, agroindustriales, terratenientes, que son clanes familiares reducidos. No solo se favorecen con inyecciones económicas desde el Estado, sino que también se favorecen con contratos millonarios corruptos. Ya hemos visto hace poco el escándalo, por ejemplo, de corrupción en YPFB. En el periodo masista, gran parte de los importantes ingresos que ha tenido nuestro país, una parte se ha ido en actos de corrupción de los dirigentes masistas y políticos de la alta cúpula. Muchos hoy son los nuevos ricos, pero el grueso de la plata se fue a favor de estas mafias empresariales que estoy mencionando, como banqueros y otros. Ahí tenemos los claros ejemplos y las pruebas, las millonarias inyecciones a los bancos para que estos se agarren el interés y se vuelvan más ricos para su negocio millonario. Luego, pagos por publicidad a los dueños de medios de comunicación. Se favorecen con leyes de transgénicos y subvenciones a los terratenientes agroindustriales. Son solo algunos ejemplos cómo esta mafia empresarial viene mamando de los recursos del Estado. Finalmente, amigos, yo propongo los siguientes puntos para cortar la teta del Estado a estas pequeñas logias empresariales. Primero, creo que debemos combatir y rechazar las famosas inyecciones millonarias a los bancos. Más importante es invertir esos recursos, por ejemplo, en la industrialización de nuestras materias primas o recursos naturales, y fortalecer la producción rural agroecológica en el área rural. Necesitamos desarrollar el campo. Segundo, eliminar la publicidad estatal en medios privados. El Estado generaría gran ahorro para poder invertir en salud y educación. Úsese pues los medios del Estado, para eso han sido creados. Además existen redes sociales, el Estado no necesita pagar tanto dinero a empresarios de la comunicación. Tercero, debe eliminarse las leyes y decretos de ampliación de la frontera agrícola y de transgénicos. Además, debe eliminarse las subvenciones de diésel a los terratenientes ligados al agronegocio. Creo que son un par de medidas para de una vez acabar con esa mafia empresarial parasitaria que ve en el Estado su permanente vaca lechera. Banqueros, dueños de medios de comunicación, de supermercados, además son al mismo tiempo están ligados a la agroindustria terrateniente. En realidad son clanes, oligarquías, logias, que permanentemente terminan favoreciéndose a costa de los recursos del Estado.